aquí el compañero Fran nos va a enseñar un truquito que viene usando él, que es... ¿Qué es, Fran? Bueno, el cordón viejo no lo quito, lo uso de plantilla para saber exactamente dónde asienta el panel. Por esta zona se ve más ancha y aquí se estrecha, nos va a ayudar a que saber exactamente dónde solapa el panel. ¿Dónde lo vamos a poner, Fran? Bueno, esto hay que ponerlo por dentro antes de solapar para que selle. Luego ya una vez terminado sellaremos por fuera, pero ahora antes de pegarlo para que amortigue no haya vibraciones ni y quede todo bien sellado. Perfecto. Bueno, pues ya habéis visto que le vamos a poner un sellante a lo que será el panel de puerta. Vale, entonces ahora lo limpiamos, ¿no, Fran, con disolvente? Claro, ¿para qué queremos dejar esto aquí? Si quieres, si esto no lo tienes mal, puedes pintar simplemente el perfil en vez de pintar todo el interior. Bueno, por lo tanto, con este método también nos podríamos ahorrar lo que sería pintar toda esta parte. Simplemente encintaríamos de lo que sería esta parte para aquí. Bueno, aunque este, si os fijáis, tiene por aquí... Como tiene la parte que hay que va la moldura, ya tiene hecho un corte por ahí. Y por aquí, mira, si lo fijáis bien, mira, ahí tienes un cortecito. Que se podía hacer, se podía mejorar haciéndolo con alguna tinta de transición. Pero bueno, está bastante bien para ser un interior de una puerta. Aquí, mira, aquí tiene que salir un pequeño. ¿Vale?